¡Carmen! ¡Adiós, Carmen! ¡Qué guapa va! ¡Me cago en la leche! ¡Carmen! ¡Guapa! Pero guapa, ¿verdad? Vamos. Pero guapa, vamos. Tira, quítate de ahí. Espérate, espérate, que todavía no está bien. Espérate. ¡Carmen! ¡Coño! ¡Carmen! Dios, de verdad. ¿Estás en directo? ¿Estás en directo? No, ahora sí. ¡Carmen! No, le pregunto a Avilés. Ahí está Carmen con el fotógrafo de lectura. ¿Estás en directo? Yo no, pero al final, tío, esas cosas os perjudican a vosotros, o sea, a mí no, porque os estáis en contra de los personajes. Mira qué guapa va Carmen. ¡Carmen, guapa! No me rompa los cojones a nadie, no me rompa los cojones. No, me rompa los cojones. No, me rompa los cojones. A mí no me vas a grabar más. ¿Qué cojones es esto, Avilés? Aterriza un poco. Que a mí me da igual lo que tú hagas. Que a mí no me digan nada, no me digan nada. Bueno, pues chico, pues entonces. No me hables más, no me hables más. Pero entonces no me hables más. 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 Silvia. ¿Me oyes? Escúchame. ¿Pero qué ha pasado? Contamos. Pues está liando una gordísima, tío. ¿Qué es lo que ha pasado? Se está liando una gordísima. No sé qué le pasa a este hombre, que de repente nosotros no podemos hacer nada, tío, porque tiene que pedirle permiso. Yo sé, desde que hasta... ¿Pero quién, Avilés? Avilés, desde que hasta con el rey, tío. A ver, pero ve a hablar con él, ve a hablar con él. No, no, espérate, porque está hablando. Sí, voy a llamar. No sé. Esto va a acabar. Está nervioso, Avilés. Me ha acusado de crispar el ambiente. ¿De crispar? De crispar el ambiente, tío. A mí se me ha enganchado la bota, tío. No estaba saliendo esta y Avilés es que no me quería. Avilés está nervioso, ¿eh? Pero está nervioso, Avilés, ¿eh? Lo veo yo nervioso. Ahí está. Ahí está, Avilés. ¿No te enfadas, Avilés? Ay, de verdad, mira. Avilés está nervioso. No, yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Dios me libra a mí de estar nervioso. Avilés, ¿Juan Carlos te ha llamado o no? El rey. Venga, pedirte perdón. El rey emérito. ¿Avilés? Sí, yo ya tengo retorno y estoy escuchando programas. Yo no. Ahí ¿tú tienes retorno? No, yo no tengo. Nosotros no tenemos retorno. Vamos a respetar a nuestro compañero cámara de televisión. No sé si estáis viendo lo que ocurre aquí, pero Carmen se ha metido para adentro y tal, en fin. Claro, es que esto es lo de pactar cosas con los personajes cuando estamos el resto de la prensa aquí. Ahí va, ahí va Avilés para adentro. Miguel, venga, ahí estamos. No se puede, no se puede todavía, no se puede todavía. Ahí estamos. Miguel va detrás de. No se puede, que Carmen ha entrado ahí. Ahí está, Miguel va detrás. Carmen. Que no. Ahí está Lidia. Mira Lidia, qué bonita. Qué guapa va Lidia también. Ahí está Carmen. Ahí está Carmen. Qué guapa estás, Carmen. ¿No sabías que te maquillabas en Madrid? Guapa, ¿lo has hecho aquí? Carmen. Guapa. Perdóname, pero voy a trabajar y ahora... Nosotros estamos trabajando ya, también. Ya, pero es que yo voy a traer el programa para Luis, trabajar. Por favor. No, no me llamas nuestro. Es Miguel. Respeta el derecho nuestro, tío. No, por ti lo respetamos. Venga, Buenas tardes. Oye, esto es súper complicado, tío. Vamos a escucharla a ver lo que dice. Bueno, pues estas imágenes que habéis visto pertenecen a Diego Arrabal en concreto. Y bueno, Miguel Temprano estaba ahí con él también, ¿no? Y bueno, estaban en la boda de Issa Pi y Ashraf, ¿no? Y como podéis ver las imágenes, parece ser que José Antonio Avilés, como está ahí en directo para Telecinco, ¿no? Parece ser que el cortijo es de él, ¿no? Dejarme trabajar esto, lo otro. Oye, todos tienen derecho a trabajar. Diego Arrabal está trabajando también, ¿no? Está ahí de pachanga, ¿no? Junto con Miguel Temprano. Y luego Carmen Borrego también, pues la habéis visto la cara que se le ha quedado ahí cuando se ha encontrado con Diego Arrabal y Miguel Temprano. La verdad que hacen una pareja muy buena, Diego Arrabal y Miguel Temprano, ¿no? Bueno, el espectáculo que ha pasado en la boda es increíble. Yo, mira, cuando lo estaba viendo me hartaba de reír y digo, mira, yo tengo que subir este trozo a mi canal y os pido que lo compartáis, que llegue a muchos sitios este trozo, porque mira, por sacarnos una sonrisa, ¿no?
Al final, bueno, pues yo estoy intentando a ver qué invitados van a la boda. Todavía no he tenido la ocasión de verlo porque yo Telecinco, la verdad, que no lo tengo puesto. Ya me iré enterando por las noticias o por los compañeros de YouTube que van subiendo vídeos, ¿no? Es cierto que también ha aparecido por ahí Alexia Rivas, ¿no? Alexia Rivas ya se sabía que iba a ir. Ahora mismo no sabría deciros que otros compañeros... bueno, que otros compañeros o amigos, como queráis llamarlo, de Isapi y Asraf van ahí a la boda, así de famosos que conozcamos, ¿no? Pero este vídeo me gustaría centrarlo un poco en la bomba que ha soltado Diego Arrabal. No me digáis que no merece la pena. Yo creo que como anécdota, esto es el notición del día. Porque, vamos, lo que ha conseguido Diego Arrabal con José Antonio Avilés, vamos, a mí me ha encantado. Yo lo estaba viendo, y hay que felicitar a Diego Arrabal, yo lo estaba viendo y me mondaba de risa. Me ponía a hablar con mi mujer y le decía, mira, esto hay que grabarlo ahora mismo, descargarlo, lo que sea, y subirlo ya. Porque esto es un auténtico bombazo lo que ha conseguido Diego Arrabal y Carmen Borrego. Que por parte, os voy a decir una cosa y voy a hacer una pequeña crítica. Yo no sé, Carmen Borrego, las ganas que tiene de boda cuando se le acaba de ir la madre de este mundo. Pero bueno, allá cada uno lo que hace, ¿no? Con su vida. Y luego si se exponen a las críticas por sus actitudes, ¿no? Pues bueno... pues bien merecidas se las tienen. Que sí, que ella dice que la vida sigue, no sé qué, no sé cuánto, pero oye, que se te ha ido tu madre hace muy poquito tiempo. Luego, por otra parte, también comentar, yo creo que es un secreto a voces que Isabel Pantoja no va a ir a la boda y, por supuesto, Rosana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, aunque ayer, en Telecinco se dijera que Rosana Luque iba a ir a la boda, yo a día de hoy, 13 de octubre de 2023, os puedo garantizar que Rosana Luque no va a ir a la boda. Y os podría decir los motivos, ¿no? En concreto por lo que no va a viajar a España, ni se le va a esperar. Pero por motivos de privacidad no lo voy a decir porque son cosas personales. Y ante todo las personas se merecen un respeto. Comentad, opinad, suscribiros los que no estáis suscritos. Y no olvidéis que es totalmente gratuito suscribirse al canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.